Hoy día les traigo un convertible, es el nuevo Buick Cascada. No hay más en este segmento, ya no está ya el Chrysler 200, ni el Volkswagen EOS, ni tampoco el Volvo C60. Así que este viene ahora y lleno de todo lo que uno quiere en cuanto a equipamiento estándar. 20 pulgadas, cámara de retroceso, lo van a ver ustedes a continuación, el nuevo Buick Cascada. Así que Buick ha concebido un modelo que también hereda a otra parte de General Motors, que es la parte alemana, europea, de la marca Opel, que ahí tienen un convertible que se llama el Cascada. Así que aquí lo tenemos, es de 4 asientos, básicamente es un verano, es un Opel, y que aunque es totalmente diferente en cuanto al estilo, en cuanto al diseño, es propiamente Buick. Es un 1.6 litros turbo, 200 caballos de fuerza, por supuesto tracción delantera, y la caja es de 6 velocidades automática estándar, así como también las ruedas, los aros de 20 pulgadas. Si el Buick Cascada nos impresiona y están todos los concesionarios de Buick muy contentos porque ya llegó finalmente, esperado desde el 2013, un convertible basado en el Cascada Opel en Europa, aunque le han dado su propio toque. ¿Quién mejor que Holt Weir, el director de diseño exterior de Buick, para que nos comente qué significa? When you talk about the design on Cascada. Y nos dice que lo que significa y lo que siempre le ha gustado a él es que cuando la primera vez que lo ves, ves esta línea central que cae, que desde la parte de la parrilla hasta lo que es el tope del parabrisas tiene lo que es una caída, y eso es justamente una cascada. Pero personalmente es cuando ya la capota se baja y ahí ves la dramática cuña en lo que es el diseño y la característica del diseño del Cascada. Pero para nosotros en Buick tenemos aros de 20 pulgadas. 20 pulgadas es imposible, tienes que empezar con un auto desde el comienzo, desde sus principios, para poder integrar este tipo de características propias de solamente un convertible. Y ahí está la diferencia de Buick, que desde que fue concebido el Cascada, no es un coupé que le han cortado el techo, no es un sedán que lo han convertido en un coupé y luego le han cortado el techo. No, este Cascada ha sido desde el comienzo, desde su origen europeo en Opel Cascada, ha sido concebido como un cabriolet y llega en un momento en que no hay en este segmento. Entonces llega justo para poder entrar en un momento en que la economía está mucho mejor, 17 millones de autos vendidos al año, y la gente está buscando algo diferente. Así que ahora lo que vamos a hacer es una demostración de qué tan rápido baja el convertible, el techo convertible. Lo van a ver ustedes a continuación. Vean ustedes lo rápido que va a bajar el techo. Viene lleno de todo lo que es equipamiento estándar. Es un automóvil de lujo, muy silencioso, y también trae bastantes novedades. Van a ver ustedes cómo, al lograr abrir la parte de aquí, vemos que tiene un faro incorporado, y esto es para cumplir con el reglamento de seguridad que existe. Este costo extra lo ha hecho Buick solo para poder lograr tener el faro incorporado en la parte de atrás, en todo el maletero, que le da un toque de distinción con este parachoques. Cuatro asientos, convertible, un muy bonito diseño, un ángulo que es de una cuña
en lo que es el parabrisas, y ahí tenemos ahora ya la opción de un convertible a un muy buen precio, de una marca que tiene un interior y sobre todo de lujo, y sobre todo una sonorización adentro, que han trabajado muchísimo en que sea un auto silencioso con techo de lona. El Buick Cascada, tuvimos oportunidad de probarlo en Key West, en Florida, con todos los ingenieros, y nos ha dejado impresionados.